persones no existeixen. Potser creus que són alumnes de l'Institut del Baldiri Guilera, però no ho són, perquè ara representen altres persones que no existeixen. Potser et trobaràs aquestes persones a les cues de recollida d'aliments, les anomenades cues de la fam, o a la cua per rebre el salari mínim vital. O potser les veuràs buscant-se la vida per aquí o per allà. O potser algú és amic o familiar teu. Fins i tot és possible que siguis tu mateix. O tu mateix d'aquí un temps. No, no. Realment són unes altres persones, molt diferents a tu. En tot cas, són persones que no existeixen. No se'n parla. No surten a les notícies. Ningú les considera. Els governs no en parlen. I si algú en parla, és només una mica. Ni tan sols tu no en parles. Són fantasmes. El programa donde conseguiremos que un triste y boludo millonario se convierta en un feliz desgraciado. Empobréceme, hazme un pobre a mí. Buenas, me llamo Christy Gray, tengo 25 años y vengo de Barcelona, del barrio del Sarrià. Vengo a Empobréceme porque he oído hablar de eso que llaman pobreza, pobreza. Eso de coger el metro e incluso cocinar tu propia comida todos los días. Incluso me han dicho que podré ir a un Primark y sin que nadie me vea. Veo esto como toda una aventura. Creo que estoy en muy buenas manos, así que ¡quina emoció! Como podemos observar, Christy tiene muchísima curiosidad por la vida pobre. Entonces, nuestros estilistas y expertos se han puesto manos a la obra. Por favor, un gran aplauso para Christy. Como podemos observar, Christy luce un gorro y una ramera de hereda de su hermano. Unos pantalones de la tienda de segunda mano de su barrio, porque, obvio, cuanto menos gastemos, mucho mejor. Y unas Bambas Vans marca blanca, obvio, porque no podemos llevar nada de marca. Christy, cuéntanos cómo te sientes. Yo me siento así muy pobre, sí. Estoy deseando ir a un bar de estos donde dicen que te ponen platos así como grandes. Sí. ¡Oh, muy fuerte, muy fuerte! Pero recordemos, cuando entras en la pobreza, ¡no sales de ella! ¿Espera qué? Hola y bienvenidos a la Isla de la Pobreza. En el programa de hoy os vamos a presentar un rico el cual se quiere convertir en pobre. Comencemos con las presentaciones. Manu. Como podemos ver, él es el pobre. Hola, soy el Manu, en la cama te la mamo y me rasco el nabo y trabajo en el Caprao. ¿Qué, te ha gustado mi rima? Bueno... Pues me la suda. Bueno, ahora pasamos a la presentación de nuestra influencer millonaria. Hola chicos, y como podéis observar, ya he llegado a la isla y os voy a enseñar todo con vosotros. Y aquí tenemos a la presentadora. Di hola. Hola. Publicar. Bueno, hola, me llamo Carla y como podéis observar, soy una influencer que ha venido aquí para enseñarle a todos sus fans cómo es la vida de un pobre. Bueno, y soy una niña de papá y todo lo que quiero lo consigo. Y gracias a eso estoy aquí. Bueno, hemos acabado con las presentaciones, así que volvemos en 30 segundos con más información sobre la isla. Este espacio está patrocinado por Loterías Basura. Si quieres llegar a la pobreza extrema, compra esta lotería por tan solo 19,99 euros y bate el gordo de 4,99. Un ofertón. Vive tu pobreza y hazte ludópata. Gracias y seguimos con la isla. Hola y bienvenidos otra vez a la isla. Ahora os vamos a enseñar un pequeño clip donde Carla comienza a progresar, en la cual Manu le enseña unos tips, les da las reglas para ser pobre.
Primero, gastar más de lo que ganas. Segundo, no salir de tu cama, pero sí salir con tus panas. Tercero, perder el tiempo. Y por último, pero no por ello, menos importante, a la semana irte de compras con tu hermana. Y fumar María con un chute de cocaína, ¿verdad, bro? Esa es, bro, bien. Bueno, después de estas imágenes, nos vamos a anuncios. Pero sin deciros que después os presentaremos unas imágenes en las cuales Carla se salta las reglas. Este espacio está patrocinado por la marca La Vaca Paca. Y este mes hemos decidido rebajar nuestro precio a nuestra leche más preciada del mercado, a 2,94 de 2,95 euros. Vamos, un ofertón, no te lo pierdas y consigue tu leche, la marca Vaca. Pura grasa, vive tu pobreza y hazte obesa. Gracias. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Bueno, a continuación os vamos a pasar unas imágenes en las cuales Carla se salta las reglas de la isla. Hola, sí, dígame, ¿soy yo? Sí, es mi padre, ¿qué pasa? Nos informan por el piganillo que el padre de Carla ha decidido desheredarla. Carla está pobre. ¿Sin qué? Ante muerta, qué sencilla. Vale. Como Carla ya no tiene dinero, pues ya no nos sirve. Bueno, si quieres ser concursante de la isla de pobreza, llama al 633-433-774 y vendrás enseguida. Gracias y hasta la próxima. ¡Corten! Muy buenas a todos. Os damos la bienvenida a este programa. Para empezar, vamos a hablar de dos preguntas. Con nuestros dos concursantes, uno pobre y uno rico. Que entren los concursantes. Borja y Carmina. Muy bien, chicos, presentaos. Bueno, yo me llamo Carmina, tengo 20 años y actualmente estudio en la universidad y hace poco me quedé sin trabajo. Muy bien, Carmina, muchas gracias. Borja, cuéntanos. Hola, me llamo Borja, vengo del barrio de Salamanca, estudio ADE y bueno, me llamo Borja. Muy bien, Borja, nos ha quedado muy claro. Seguimos. Vamos a hacer el proceso de dos preguntas. Comenzamos. ¿Para ti qué significa la pobreza, Carmina? Bueno, yo creo que para mí la pobreza es un poco la situación en la que me encuentro ahora, ¿no? Con mis cuatro compañeros de piso que nos quieren echar porque no podemos pagar el alquiler. Claro, eso es un poco raro, ¿no? Lo de pagar el alquiler, pero bueno, continúa. Sí, y entonces, pues, como nos hemos quedado sin trabajo, eso es un poco lo que yo... No nos importa, Carmina. Muy bien, Borja, cuéntanos, ¿qué es para ti la pobreza? Pues para mí la pobreza es cuando, por ejemplo, voy a un pub lujoso y me piden, o sea, pido una copa y me la sirven en un vaso de tubo. O cuando el aparcacoches aparca mi Bugatti al lado de un Ford, o cuando mi asistenta se atreve a comprarme la comida en un sitio como el Mercadona o algún sitio de eso. Te entiendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres ganar el premio? Bueno, pues me gustaría ganar el premio porque necesito un poco de ayuda, ¿no?, en estos momentos. Y pues ya si alguien está viendo esto que necesite una empleada o algo, pues yo me ofrezco a lo que sea, un poco lo que sea. Claro que sí. ¿Por qué quieres ganar el premio? Pues yo quiero ganar el premio para juntarlo con mis otros premios en mis 200 vitrinas que tengo en casa. Claro. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y, por supuesto, ahora anunciaremos el premio. No. Que no cuelgue. Pero no me vais a dar ni un bocata ni nada. ¡Corten! Os dejamos con las noticias de última hora. Españoles, la situación es complicada y vienen tiempos difíciles para todos. Menos para su gato, que se va a hinchar a comer ratas. Esto se debe al vaciado de cloacas del país, debido a la falta de cultivos comestibles y aptos para el consumo humano.
La COVID, como bien saben, nos ha obligado a tomar medidas drásticas desde hace ya 10 años. Esta es la última novedad. Aprovecharemos para reciclar las heces y elaborar alimentos nutricionales básicos y aptos para el consumo humano, recordando siempre la regla de las 3 R's, o como preferimos llamarla, la RRR. Reciclando, reduciendo y regurgitando. Y bueno, sé que venía a hablar de salud, pero es que estamos en la mierda, literalmente. Muchas gracias y buenas tardes. Tú, sí, tú, ets pobre i saps que la teva vida no avançarà? Ets d'alerta i al teu compte de banc només queden les ganes de plorar? Tens una cinta en Tinder aquesta nit i no saps què posar-te? No et preocupis, tenim la solució. Iba caminando por la calle cuando me encontré con la Vane. Es una que suele pedir dinero a la puerta de la empresa de mi madre. La vi llorando y quise acercarme a ayudarla. Me encontró cuando estaba llorando. Es que había conseguido una cita con un chico muy guapo y no tenía nada que ponerme. Es que por una vez que ligo, y ella fue mi salvación. Necesitaba algo que ponerse. Le dije ir de compras, pero no tenía dinero. Y yo no iba a gastarme el mío en otra persona que no fuese yo. Así que inventé un plan B de basura. Por fin voy a salir con el panadero en paro de la calle de atrás. Cámbiame, te pido, vísteme de reina, ponme unos tacones, píntame, hazme bella, cruzo la pasarela, me pongo en tus manos. He de dir que vam quedar divines amb aquest outfit, com la Vane. Que passi la Vane! Hola, què tal? Personalment, ha sigut molt dur portar aquest conjunt, però en ella haurà estat meravellós. Quina ha estat la teva experiència amb l'outfit? ¿Con qué? Con la roba. Ah, ostras, pues súper bien. Nunca me habían dado tantas monedas como llevando ese outfit. ¿Voleu saber cómo me ha conseguido aquel maravilloso outfit? No os preocupéis, truqui al 902-322-2483 y le explicaremos los pasos que ha de seguir para confeccionarlo. No te olvides de seguirnos en nuestro Insta, @porglamor_. Échate una foto de la Kelly y súbela etiquetándonos. En recorda't que el nuestro compte de Instagram es @purglamour_. I finalment, no se n'oblidi d'utilitzar el hashtag pur... HamsterGlamour. Moltes gràcies i esperem els vostres missatges i fotos. Adiós! Next! Hola, me llamo Lola, tengo 20 años y vengo aquí al programa de Next a buscar a mi pobre perfecto. ¿Qué sería mi pobre perfecto? Básicamente busco a alguien que me quite de la monotonía, que haga cosas guays y que, básicamente, no haga siempre lo mismo. Lo parezca o no, es aburrido ser rica. Y además, he oído que los pobres van en eso de transporte público o algo así. En fin, espero encontrar a mi pobre perfecto. Next. Hola, yo soy Marcos, tengo 23 años y estoy aquí para encontrar a alguien que me saque de la pobreza, ¿no? Y bueno, yo aquí espero encontrar a alguien que de verdad me llene y quiera hacer las cosas que yo quiero hacer. Next. Hola, ¿qué tal? Soy Lola. Hola, yo soy Marcos. Bueno, cuéntame, ¿de qué trabajas? Ah, pues mira, trabajo en el día de cajero y a ver, no me pagan mucho, pero me da para pagar mi alquiler de cada mes, básicamente. Y eso es todo, somos una familia en el trabajo. Me está encantando, creo que es una chica súper guapa, inteligente, es rica, seguro se le ve y yo creo que le estoy gustando. Vale, muy bien. ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces cada día? Sí, pues a ver, antes me gustaba ir al teatro, al cine, pero ahora como no cobro mucho, pues no puedo hacerlo. Como mucho me veo una peli de Antena 3 porque no tengo Netflix. ¿Tú tienes Netflix? Sí. No me gusta nada. Es súper vago, es súper lento y eso de ver pelis en el sofá y eso, qué cursi, hijo, por favor. ¿De qué película has salido? En fin, eres muy mono y todo eso, pero creo que tú y yo no podemos congeniar mucho. Y además, para ver preciosos, me voy al zoo. ¡Next! ¡Pero bueno, gentuza! ¡Next! Hola, mi nombre es Marta, tengo 23 años, vivo en un piso compartido con 5 personas y no tengo trabajo, pero vamos, que ni lo tengo ni lo quiero. Porque paso de estar amargándome trabajando cuando puedo ser muy feliz sin dinero. Y bueno, que básicamente lo que suelo hacer es ir de fiesta, ir de botellones, hacer excursiones.
y he venido aquí para buscar una persona que quiera compartir todas estas cosas conmigo. Next. Hola, soy Lola, encantada. Hola, Marta. Muy bien, cuéntame, ¿qué trabajas? A ver, la verdad es que no tengo trabajo, pero porque no quiero, o sea, no lo necesito. Vivo muy bien sin trabajar, no necesito el dinero para nada, creo que está sobrevalorado y soy súper feliz. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, de momento la primera impresión me está gustando, creo que podemos congeniar muy bien y supongo que me escogerá a mí porque, mírame, a ver qué piensa ella. Muy bien, ¿y cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces cada día? Porque con esto de la pandemia no se puede hacer mucho. A ver, a mí es que la pandemia me la suda. O sea, esto es otra invención más del gobierno, como esto ahora de la vacuna que han sacado. Sí, sí. Y bueno, que lo que suelo hacer es lo que hacía antes de la pandemia. Suelo ir de fiesta, aunque ahora es ilegal. Vaya. Hago botellones, me voy de excursión. Bueno, un poco de todo. Muy bien. La verdad es que me están gustando muchísimo. Es mi prototipo. Se va de fiesta, le da igual la vacuna, le da igual el COVID. O sea, es que es mi prototipo totalmente. Y además, creo que me da vibras de que vota Vox y a mí la verdad es que eso me pone mucho. Bueno, la verdad es que creo que podemos congeniar muy bien y la verdad te daré la segunda cita. ¿Sí? Sí. Esto es Next! Molt bona tarda, públic. Com esteu? Espero que bé. Soc la Sandra Berneda i em trobo aquí un dia més al programa Passa Rico, Passa Pobre. Ara passarem a presentar-vos a les concursants d'avui. Que entrin la Cati i la Xusa. Pero bueno, ¿a quién me habéis traído? Si no la conoce ni Kiski en su pueblo. Bueno, ¿esteu preparades? Sí. Comencem. Cati, amb la A, adjectiu que defineix a un pobre. Arruïnat. Xusa, amb la A, adjectiu que defineix a un ric. Asqueroso. Amb la E, producte per mantenir la teva llar neta. Òbviament, l'encarna. Millor continuem. Amb la E, producte per mantenir la teva llar neta. L'escombra. De tota la vida. Comença per F, paraula que descriu com passar una bona estona en companyia. El filming, clar, de tota la vida. Amb la F, paraula que descriu com passar una bona persona, una bona estona en companyia. La família, clar. Amb la I, marques de mòbil. L'iPhone. Correcte. Següent. Amb la I, marques de mòbil. Ui, no conec. Passa pobre. Oh, quina pena. Seguim. Amb la lletra M, marques de roba. La Mar Jacobs. Amb la lletra M, marques de roba. El Mercadillo, bueno, bonito y barato, niño. Olé. Amb la S, el millor menjar que has degustat mai. El suflé. No vellis, quin nivell del francès. Amb la S, el millor menjar que has degustat mai. El sandwich de la mama de jamón y queso. Le sale, vamos. Amb la T, paraula que defineix els problemes mentals d'una persona. Un tocat de l'ala. Mare meva, mal ric, tu. Amb la T, paraula que defineix els problemes mentals d'una persona. El trastorn. Molt bé. Ara toca donar el premi a la guanyadora, que en aquest cas és... Espera, espera, ajudeu-me, sisplau, que no puc sola. La Cati! Gràcies, ja ho sabia, gràcies. Aquest m'estan vacilant, no, on està el meu premi? Gràcies. Ha guanyat. Ei, 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 que me lo deixo, te pincho. Vale, toma, toma, pati, pati. Tu, Doncs, nois i noies, fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i us hagueu rigut una estona. Ens veiem demà a la mateixa hora al canal Passa Rico, Passa Pobre. Un petó. Ciao, ciao. Aquests que sentireu són els plaers de la vida, que haurien d'estar a l'abast de qualsevol persona, segons un parell de grans poetes. Es tracta d'una primera proposta per una futura declaració universal dels plaers humans. El olor a lluvia. Los paseos por la playa. Cada abrazo. Tu sonrisa y mi sombra donde vaya. Ver las nubes o las aves. Nada hay que más me plazca que ver el sol ponerse. O el primer café de la mañana. Mi libro favorito. La más bonita historia. Las lágrimas. Las risas. Y mi poema favorito. El primer esguar al matí. El llibre vell retrobat. Els rostres ples d'entusiasme. Neu, el canvi de les estacions. El diari. El gos. La dialèctica. Dutxar-se, nedar. Música antiga. Sabates còmodes. Comprendre. Música nova. Escriure, plantar. Viatjar. Cantar. Ser amable.